Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre la sostenibilidad corporativa, los criterios ESG y los desafíos que enfrentan las empresas. Para esta conversación nos encontramos con Sergio Vera, PhD en Ingeniería de Edificación de la Universidad de Concordia, profesor asociado del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción y profesor de Educación Profesional. Sergio, muchas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Gracias, Valentina, y gracias por la invitación. Felices de tenerlo acá como invitado en el podcast. Comencemos con la entrevista. A modo de contexto, de acuerdo al estudio Pulso de Sostenibilidad elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago, un 56% de las empresas chilenas declara poseer una política de sostenibilidad que orienta sus acciones. Además, un 19% de las compañías encuestadas señala no tener un área específica dedicada a temas de sostenibilidad dentro de sus organizaciones. Con estos datos, y para empezar de forma sencilla, ¿cómo se definiría la sustentabilidad corporativa y por qué es crucial para las organizaciones hoy en día? Ya, a ver, hay varias definiciones que uno puede encontrar en la literatura de sostenibilidad corporativa. Hay una que es una más consenso, que es del programa de Naciones Unidas Pacto Global, la cual indica que es la entrega de valor en el largo plazo, ya, de una empresa en términos económicos, ambientales, sociales y también éticos. Esto, la verdad, implica un desafío importante en que las empresas deben integrar a su organización, a su cultura, a su proceso de toma de decisiones, a la estrategia y modelo de negocio, la sustentabilidad corporativa, que tienen que balancear, perdurar en el tiempo, ¿ya?, a través de un adecuado desempeño económico, que es como la base, pero también esto considerando la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. Entonces, es un tremendo desafío en realidad para las organizaciones y empresas avanzar hacia el desarrollo sostenible y a convertirse en una empresa sostenible o avanzar hacia la sustentabilidad corporativa. Porque en la actualidad el negocio solo basado en la utilidad y solo cumpliendo las normas ya no es suficiente. La sostenibilidad corporativa permite a la empresa gestionar mejor los riesgos, ¿ya?, que pueden provenir, por ejemplo, del cambio climático, como desastres naturales, que afectan la operación de las organizaciones, la empresa o de la cadena de aprovisionamiento, escasez de recursos, como por ejemplo de agua, para la producción de algún tipo de material o servicio, nuevas regulaciones, la comunidad y el entorno también tienen un rol fundamental, y considerar estos riesgos, estos actores, estos factores, ¿ya?, en la estrategia y organización es fundamental para que ésta se anticipe y minimice esos riesgos y le permita perdurar en el tiempo. Y también esto se ha visto que tiene una serie de beneficios, ¿ya?, como generar ventajas competitivas, ¿ya?, de la mano de la innovación, porque ya no basta hacer las cosas de la misma manera, el business as usual ya no es suficiente. Entonces tiene que buscarse una forma de hacer las cosas de otra forma, de forma sustentable, ¿ya? Permite reducir costos, ya sea en energía, en algunos recursos, en residuos, etc. También se ha visto que en las empresas que se suben al carro de la sustentabilidad corporativa o sostenibilidad corporativa, permite atraer y fidelizar empleados, ¿ya?, que quieren trabajar en una empresa que tenga un propósito, ¿ya?, abrir nuevos mercados y también mejorar la imagen frente a los stakeholders o partes interesadas y el público en general, entre otros. Y esto, lo importante, es que no atenta contra lo que se conoce típicamente como el negocio, que es la utilidad, sino que incluso hay muchos casos en el mundo que se ha visto que la empresa que incorpora la sustentabilidad corporativa, porque como gestiona mejor estos riesgos, les permite incluso, y reducen costos, etcétera, les permite incluso aumentar su utilidad. Entonces tiene una serie de beneficios que de alguna manera uno busca,
¿ya? Al avanzar hacia en este camino la sostenibilidad corporativa, porque claramente es un desafío para la empresa el cómo hacerlo. Una forma de buscar un equilibrio donde todos terminen bien. ¿Cómo se interpreta el hecho de que un 56% de las empresas chilenas declara poseer una política de sostenibilidad? Ya, la verdad que es bien interesante el dato que levanta la encuesta que se publicó en la tercera, ya que indica que de alguna manera se está avanzando hacia la sostenibilidad. Pero hay varios bemoles a los datos que tú mencionaste al inicio cuando uno lee el reportaje, ya que no necesariamente avanzar en una política de sustentabilidad o sostenibilidad implica que se está avanzando de adecuada manera hacia la sostenibilidad corporativa. Por ejemplo, uno de los casos que tú mencionaste muestra que en estas políticas apuntan a elementos particulares alguna empresa, ¿ya? Pero no necesariamente incorporar todos los elementos que tiene que tener la sustentabilidad corporativa, por darte un ejemplo. En esa encuesta y en ese reportaje sale que un muy bajo porcentaje de la empresa declaró tener una gerencia de sustentabilidad, ¿ya? O también que muy pocas de las empresas generan reportes de sostenibilidad. Y estos son dos aspectos cruciales para la sustentabilidad corporativa, pero incluso hay más, ¿ya? Esto tiene que haber una clara definición de que el negocio se basa en principios. Estos son principios de Naciones Unidas que tienen en relación con los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, anticorrupción. También es fundamental que la empresa, esta decisión de avanzar hacia la sustentabilidad corporativa parta del directorio, ¿ya? Y de ahí baje a la gerencia general o el CEO y que ellos lideren este proceso, ¿ya? Y también es fundamental reportar, ¿ya? Y para tener la transparencia que se requiere y también que se tenga en cuenta el quehacer de la empresa en los distintos entornos, comunidades donde está. Y no solamente la empresa, sino que también toda la empresa que tiene relación con su cadena de aprovisionamiento. Entonces, es muy interesante el reportaje porque muestra que más de la mitad de las empresas encuestadas están avanzando, lo cual muestra que hay una buena disposición y están embarcados en ese camino, pero no es suficiente tomar estos aspectos de la sostenibilidad corporativa aisladamente, sino que tienen que ser en conjunto para poder avanzar realmente hacia ser una empresa sostenible. Perfecto, o sea que el panorama hoy en día es que estamos encaminados, pero aún falta en desarrollar. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué son los criterios ESG? Si nos puede definir un poco eso. Ya, los criterios ESG son los riesgos y oportunidades en los temas ambientales, sociales que impactan al negocio, ¿ya? Son temas que son relevantes para la toma de decisiones de inversionistas y del mercado de capitales. Y son importantes, tal como decíamos anteriormente, para mitigar riesgos asociados al cambio climático, escasez de materiales, y lo que implica todos los desafíos de la sostenibilidad, y también permiten aprovechar oportunidades, porque en gestionar mejor estos riesgos se ven oportunidades y permite gestionar mejor y detectar mejor esa oportunidad. Entonces, tiene una serie de beneficios estos criterios, ¿ya? También permiten acceder a financiamiento más barato, que es para empresas que tienen incorporados estos criterios y han sido considerados en distintas normas al respecto. Entonces las empresas consideran esas normas y empiezan a trabajar bajo criterio ESG. Perfecto. Y hoy en día, ¿cuáles son las temáticas que más preocupan a las empresas? Ya, la verdad es difícil saberlo al detalle, ya que en Chile no hay mucha información documentada. Probablemente esta misma encuesta que tú mencionas y que está en la tercera, es uno de los pocos datos que se ha levantado al respecto, ¿ya? Pero por experiencia sabemos que el principal desafío es ver cómo incorporar la sustentabilidad o sostenibilidad corporativa en el modelo de negocio, ¿ya? Cómo hay que repensar la forma de hacer las cosas, ¿ya? Cambiar, como se hacen tradicionalmente, a una manera sostenible. Eso también es un desafío, porque implica, va de la mano con innovar. Entonces aquí la sustentabilidad es un gatillador o un driver de la innovación. También hay una percepción, ¿ya? De riesgo
de un menor desempeño financiero, ¿ya? Aunque distintos casos de estudio y distintas empresas en el mundo, como ya dijimos anteriormente, incorporar la sustentabilidad corporativa incluso pueden incrementar las utilidades, ¿ya? Entonces hay una serie de aspectos que la verdad preocupan, ¿ya? Pero lo que hay que tener en cuenta es que este es un camino hacia la sustentabilidad corporativa. No ocurre el cambio de la noche a la mañana. Hay empresas que se han madurado 10 años o más en avanzar fuertemente o cumplir sus metas de sostenibilidad corporativa, ¿ya? Entonces, este camino, el cómo realizarlo, es algo que las empresas no tienen total claridad, ¿ya? Entonces, eso las preocupa. Y justamente el diplomado, ¿ya? Nosotros justamente vemos cómo hacer ese camino, cómo hacer ese recorrido. Perfecto. Esto también implica un cambio cultural en la empresa, no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Claro, un cambio no solo del modelo de negocio, sino cultural, organizacional, de que la sostenibilidad sea parte fundamental en la toma de decisiones. ¿Nos puede mencionar algún caso donde se haya aplicado la sostenibilidad corporativa en nuestro país? ¿O que una empresa esté más desarrollada en cuanto a esta modalidad? A ver, la verdad es que es complejo definir un caso de éxito, ¿ya? Porque ¿qué define un caso de éxito? ¿Ya? Partiendo por ahí. ¿O qué define una empresa como sustentable o sostenible? ¿Ya? No hay un indicador único que diga esta empresa A es 65% sostenible y esta otra empresa B es 95% sostenible, por dar un ejemplo. Entonces, un colega del diplomado, Alberto Guajardo, ¿ya? Él siempre presenta el caso de Nel, que es un buen ejemplo, que ha avanzado en forma importante hacia la sostenibilidad corporativa. ¿Por qué? Porque tiene un buen gobierno corporativo, tiene una buena gestión de riesgo, tiene los criterios ESG, ¿ya? Y criterios también relacionados a derechos humanos, cambio climático y eficiencia energética, ¿ya? Y en el mundo hay más documentación al respecto, ¿ya? Sobre este camino que han seguido la empresa, y como te digo, pueden ser varios años. Hay un caso bien particular de una empresa que se llama Interface en Estados Unidos, que es una empresa que fabrica alfombras, ¿ya? Que su fundador y CEO Roy Anderson, a principios de 1990, él decidió que su empresa iba a ser cero, ¿ya? ¿Cero en qué? En que no, y apuntó a que su empresa tenía que llegar a no generar impactos negativos ambientales y sociales. Obviamente eso en balance con el negocio. Y transformó completamente el negocio, ¿ya? Y él muestra en distintos documentos en los cuales y entrevistas que hizo, de que finalmente toda esa transformación de la organización hacia la sustentabilidad corporativa en una empresa que fabricar alfombra no es fácil, porque es una empresa que requiere muchos materiales que son derivados de combustibles fósiles, requiere consumir harta energía, agua, ¿ya? Lo han logrado, ¿ya? Y que los millones de dólares que cuesta esa transformación se pagaron debido a los menores costos y ahorros que produjo esa misma transformación. Entonces, hay distintos casos de éxito en el mundo que están bien documentados y muestran cómo ha sido este camino, los desafíos, las problemáticas y cómo lo han ido resolviendo en el camino. Y que esto al final sí se puede lograr. Exacto, ya, es el punto. ¿Y existen instancias de asociación empresarial o espacio para que las distintas organizaciones puedan potenciar medidas y acciones que vayan en función del cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible? Hay distintas instancias y probablemente una de las más importantes es Pacto Global, que es un programa apoyado por Naciones Unidas, que este programa conglomera miles de empresas a nivel internacional, ¿ya? Y entidades interesadas de todo el mundo, que en conjunto buscan cómo poder avanzar hacia el objetivo de desarrollo sostenible, ¿ya? Y en Chile también existe Pacto Global y hay decenas de empresas que están afiliadas a Pacto Global y en conjunto están viendo cómo avanzar hacia el desarrollo sostenible, porque hacerlo una sola empresa por sí solo se puede hacer, pero el camino es más largo, más complejo. Entonces, cuando se juntan grupos de empresas, aprenden de las lecciones que han sido exitosas de la otra empresa, le permite adquirir ese conocimiento más rápidamente, implementarlo
y avanzar en conjunto hacia el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Buenísimo. Usted es jefe de programa del Diplomado de Sostenibilidad Corporativa, Estrategia e Innovación. Si nos puede contar un poco más sobre el programa, sus cursos y a quiénes está dirigido. Sí, soy jefe de programa de dos diplomados, ¿ya? Uno que ya vamos en la versión 13, lo estamos dictando dos veces al año, que tiene como título Sostenibilidad Corporativa e Innovación. Y este diplomado es 100% online, ¿ya? Y estamos preparando también un nuevo programa que el que tú mencionas, en Sostenibilidad Corporativa, Estrategia e Innovación. Entonces, básicamente, ambos diplomados comparten en que se provee conocimiento y herramientas. Somos 7 profesores, ¿ya? Que damos distintas partes y varios módulos lo damos en conjunto, ¿ya? Entonces, se provee una fuente importante de conocimiento, pero también de herramientas prácticas que los estudiantes pueden aplicar al día siguiente en su organización, en su empresa. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para ver cómo integrar la sostenibilidad corporativa, el objetivo de desarrollo sostenible, a la organización, a la empresa, al modelo de negocio. Entonces, ese es el núcleo, el corazón de estos diplomados, ¿eh? Entonces, cómo cambiar el modelo de negocio hacia uno sustentable y uno circular, son temas que vemos. Vemos también temas de desafíos de la sostenibilidad actual que enfrentan la organización de la empresa. Vemos también temas de matriz de materialidad, reportabilidad, cuáles son los principales elementos de la reportabilidad, cómo integrar realmente en la organización, en la empresa, ya la sustentabilidad, y también economía circular y modelo de negocio circular y sustentable, ¿ya? Y tiene una particularidad este diplomado, que tenemos un proyecto, ¿ya? Que se hace en grupo, en el cual los estudiantes durante todo el diplomado tienen que desarrollar una empresa u organización sostenible aplicando los conocimientos que se van viendo durante el diplomado, y se avanza en este proyecto en los mismos módulos del curso, y también hay presentaciones que tienen que hacer los estudiantes de forma grupal frente a todos los profesores, ya, para ir dando la retroalimentación y guiándolos mejor en ese camino. Entonces, eso permite que los estudiantes pongan en práctica inmediatamente los conocimientos, contenidos, herramientas, pero además que el equipo docente estemos conectados con el curso durante todo el curso, durante todo el diplomado, ya, y no que vamos a hacer nuestra clase y de ahí no nos ven más. Entonces, estamos hasta el último día, que es la última presentación, la presentación final del diplomado, conectado con el curso. Cuenta con un acompañamiento durante todo el diplomado. Exactamente. Perfecto. Profesor, muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejar los invitados a que revisen más información sobre los diplomados en nuestra página web. Además, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales y aquí en Spotify para que no se pierdan los nuevos capítulos del podcast. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.